aquí, ese que grabamos con la nube. Bueno, a Dolores está ahí por las Málagas hermosas con unos paisajes de allá terribles. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Fulgenci, para las que vean en grabación y no me conocen. Y os voy a contar brevemente quién soy y qué hago, ¿no? Bueno, llevo creo que toda mi vida vendiendo, desde muy pequeña, desde muy joven, pero desde el 2013 me dedico exclusivamente al negocio digital. He tenido negocios tradicionales, he trabajado tanto como empleada como dueña de negocio y siempre de cara al público. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando vendemos de forma digital lo hacemos de diferente forma. Entonces, con todos estos años de experiencia, tanto de un sector como del otro, pues cada vez me voy dando cuenta de muchas más cosas. Y lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es que vender no es solamente algo que se hace o que se nace, como dicen algunos, sino que es algo que sucede cuando se hace todo lo demás correctamente. ¿Qué es todo lo demás? Pues es el contenido, el escaparate. También es el mensaje que mandamos, cómo lo mandamos y una serie de conjuntos de cosas que hacen que esto que nosotros ponemos en redes sociales, ¿cuántas de aquí venden en redes sociales? Casi todas, ¿verdad? Es el nuevo centro comercial que existe. Yo desde el 2013 vengo diciendo que esto es como un hermosísimo centro comercial donde hay más de 2.000 millones de personas rulando por dentro y que si tú no estás aquí adentro, definitivamente, difícilmente puedas vender. Está muy bonito el boca a boca, está muy bonito el hacerlo de forma offline, pero cuando nosotros ponemos en este cacharrito el nombre de una empresa, tiene que salir, ¿verdad? Quiero que pongas en Google, busques Google, porfa. Vamos a hacer un ejercicio. Dije que esto era práctico, ¿eh? Y quiero que pongas tu nombre, tal cual como te mueves en redes sociales. Quiero que pongas tu nombre y que le des a Enter y que me digas si sales. Si sales a la primera. Si cuando alguien te ve en algún sitio, te reconoce, pone tu nombre y sales. Dolores dice que sí. Dolores es que me he encargado de eso. Marian dice que sí. Gloria, eso sí, bien, genial. ¿Sales como tú quieres que salgas? ¿Proyectas esa imagen que tú quieres que se proyecte de ti? Esa es la otra pregunta que tengo para ti. Dije que esto era práctico, ¿eh? Ay, más o menos. Gracias por la sinceridad, Marian. Gloria. Ahí, más o menos, vale. Ahora quiero que pongas mi nombre, Verónica Fulgenci, tal cual como se escribe ahí. Y no solamente quiero que veas qué es lo que todas las veces que salgo y en todos los lados que salgo, sino que veas que yo proyecto la imagen que yo quiero proyectar. Incluso hasta la podría mejorar. ¿Qué te voy a decir? No voy a mentir. Todo el mundo tiene puntos de mejora. Me encontraste a la primera, ¿verdad? Con Z y con G, con Z y con I. Los deletreo desde que tengo 3 años, casi. Y siempre lo escriben mal. Vale, ¿me encontraste? A la primera. Es por una cuestión de que cuando uno publica con intención, ¿vale? Lo que consigue es que te vas posicionando y cada vez que lo haces y lo haces con una intención clara, pues cuando te busquen en los buscadores correctos, pues te van a encontrar y te van a conectar con lo que tú estás proyectando, ¿vale? Así que esto es que no es algo que haces, sino porque todo lo anterior lo hice correctamente, por eso me vas a encontrar, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver hoy, yo dije que esto era práctico. Y como es práctico, vamos a hablar de qué es crear contenido intencional, vamos a afilar tu mensaje y vamos a vender sin que se te note el plumero. ¿Vale? Eso de vender sin vender.
Porque si hay algo más horroroso, es que te vendan. Tú quieres comprar, pero no te gusta que te vendan, ¿verdad que no? Pues entonces, ¿por qué tú estás continuamente, cómprame, 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 cómprame? Se tiene que decir sí, pero también se puede decir de muchas formas, ser mucho más elegante y ser intencional, intencional para conseguir algo, ¿vale? El contenido es el rey y eso es lo que hace que tu escaparate sea atractivo. Si el contenido no es atractivo, tu escaparate es feo. Porque yo entro a tus redes sociales y tengo que verlo bonito o por lo menos que sea educativo, que entienda a la primera qué es lo que haces, ¿vale? Hay muchas formas de definirlo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio visual. ¿Preparadas? Aquí tenemos un escaparate más o menos de los años 60. ¿Ven qué feíto que es el pobre? Y aquí esto es de los últimos de Pulberry, ahí del señor Amancio Ortega, del clan Zara, de Inditex. Que si los ves en los escaparates son súper llamativos, ponen fotos, iluminación, todo, ¿verdad? Llama, dan ganas de entrar. ¿Ok? Esto es el batiburrillo que había en los 60. De niño, de grande, de chica joven, de tal, no había coherencia, estaba bastante desordenado. Y eso que cogí uno que no me sangraran tanto los ojos, ¿eh? Os aviso, porque tampoco quería que estaba muy feo. Pero la tendencia ha cambiado, ¿verdad? Entonces en redes sociales pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si publicamos con intención, podemos conseguir algo. Pero si publicas por publicar, mejor no publiques. Mejor ni lo hagas. Así. Ni lo hagas. Prefiero que dejes contenido estratégico y que hable siempre de ti y que sea temporal a que estés publicando por publicar. Esto de... Bueno, voy a publicar el café de hoy a la mañana con la frase motivacional del día. Amanece y es lo mejor que puede haber pasado en mi vida. Doy gracias por respirar. La pregunta es, ¿qué vendes? Porque esa frase es muy bonita, pero entonces la pongo en las historias, no en mi feed. Sinceramente, no hace nada, no cambia nada. O cambia algo esa frase para tu negocio. ¿Verdad que no? Entonces, si tú quieres inspirar porque te gusta, pues vale, genial. Pero hazlo en las historias. Tu muro es tu escaparate. ¿Te imaginas a Amancio Ortega dejando publicar, dejando poner en su escaparate frases motivacionales? ¿O poniendo solamente pañuelos? No, no me lo imagino. No me imagino poniendo Apple, poniendo en el escaparate vacío y solamente las cajas de los antiguos móviles. No, lo que hace es poner la última tendencia, poner la intención, hacerlo atractivo, poner un mensaje que lleve a la compra, no motivar. Si tú no está no influye tanto en tu negocio, prefiero que lo hagas en historias. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Vale, perfecto. Contenido impact. Esto es lo que yo le llamo el contenido con intención. ¿Vale? Y este es mi sistema. Así yo me proyecto y así es como yo proyecto el contenido que creo para mis clientes. Intencional. Cada post tiene un objetivo claro. Yo sin un objetivo no puedo publicar. Y esto puede ser ya sea vender, educar o inspirar. ¿Vale? Pero la inspiración tiene que ser con coherencia, ¿vale? Porque yo puedo inspirar a que tú tomes acción y empiezas a publicar con intención. Y eso es inspiración, ¿vale? A la vez te estoy educando. Y si encima te estoy vendiendo porque te digo, escribe la palabra Zoom para que vengas a mi mentoría, a mi sesión práctica, pues encima también he vendido. Aunque creas que no. Porque no sé si sí, pero es que esta sesión es gratis. Ya. Pero es que yo he traído personas que todavía no me conocían y a través de esta clase me conocen y tienen ganas de trabajar conmigo o no. ¿Vale?
Memorable. Tus mensajes deben quedarse en la mente de tu audiencia. ¿Vale? Esto es muy importante porque a veces recordamos un post publicitario porque nos hace gracia, ¿verdad? Con mi hijo estamos siempre riéndonos, el de los de los seguros de ING Direct, el que ahora está con la casita y la señora de los carritos le quiere hacer la multa, pues eso es gracioso, pero se te queda grabado. Y si le prestas atención, entre el humor te están vendiendo, ¿vale? Y te están diciendo que unas dos seguros, ¿te han educado o no te han educado? ¿Te va a salir más barato? Ea, te han vendido, pero tú te quedas con el humor de ese post. De ese anuncio. Lo han hecho memorable. Productivos. El contenido debe estar alineado con tus objetivos de negocio. Deja de perder el tiempo tratando de sacar la foto perfecta si no tiene ningún objetivo para con tu negocio. Yo tuve una alumna que una vez me llamó a las 11:30 de la mañana, angustiadísima, porque todavía no había publicado. Había preparado su café perfecto y todavía no podía sacar la foto. Y la pregunta fue, ¿pudiste tomar el café rico, ese hermoso que preparaste para hacer tu foto y mostrar que comenzabas el día con tu agenda y tal y cual, que ese era el mensaje de la venta y tal? Y me dijo, no, está frío aquí, claro, has perdido un café rico y ahora está asqueroso. Son las 11 de la mañana, no vas a publicar a las 11 de la mañana, aquí comienzo el día con la agenda abierta esperando que empieces a reservar para el mes de septiembre. Sería ridículo, ¿verdad? Que me pongas ese mensaje a las 12 del mediodía. Por lo tanto, ha perdido muchísimo tiempo por tratar de ser perfeccionista. Menos es más. Así que planifica tu contenido. Crea piezas que puedas utilizarlas en cada momento. Alineados. Esto habla de que tienen que estar en sintonía con lo que tu audiencia necesita. Y aquí viene la parte que todo el mundo nos hablamos de marketing. Cliente ideal. El buyer persona, como le decimos ahora, tú tienes que saber a quién le estás vendiendo, cuál es el dolor que tiene y tú cómo lo puedes solucionar. Entonces, en base de esa solución, tú vas a hablarle a ese dolor y lo que vas a crear es un contenido con impacto, intencional, ¿vale? Convincente, los mensajes deben persuadir y generar acción, una reacción. Y esto significa que cuando yo te hago una llamada a la acción, un CTA, como le decimos en marketing, un call to action, genere esa acción. Ya puede ser que me comentes, que vayas y escribas una palabra para que yo te mande un mensaje por interno, un DM, un mensaje privado, y yo te pueda llevar hacia otro sitio, ¿vale? Y transformadores. No se trata solo de captar la atención, sino de que genere un cambio real en la audiencia, llevando a tomar una decisión o una acción, ¿vale? Ya sea comprarte, seguirte o simplemente guardarte porque algo le ha gustado, ¿vale? Por ejemplo, ahora en este momento, una de las tendencias que hay en Instagram de venta de productos es, por ejemplo, las meditaciones, la manifestación. Aquí tengo dolores que cada vez cuando tengo así estas dudas con clientes, ¿dolores? ¿Qué es la manifestación? ¿Por qué? Porque vemos muchos posts que son atractivos, llaman la atención y muchas veces no llevan a ningún sitio. Pero es una tendencia. Entonces, si yo estoy en ese nicho, pues puedo llevar esa tendencia, pero hazlo con más intención. Llévalos a una clase grabada, cortita, que le expliques cómo puede llevar sus primeros pasos para manifestar. Y si tú tienes una formación, das sesiones o lo que sea, pues ¿qué hacemos? Reserva conmigo. O véndele directamente algo en el siguiente botón, ¿vale? Pero que transforme, que impacte, que quiera seguir teniendo algo contigo. Recuerda que la venta es un arte de la seducción. Esto es como buscar novio, señoras. No es el Tinder. Aquí te pillo, aquí te mato. La venta es noviar. Yo voy a buscar un novio para casarme, no para un aquí te pillo, aquí te mato, en tu casa o en la mía. Yo salgo pitando si me dices eso. Pero si tú me enamoras, yo quiero ir a tomar un café contigo, quiero que sigamos charlando y quizás
te tome en consideración para dar el siguiente paso, que es el cash. Aquí está el casamiento, aquí está el compromiso real. Y a veces es rápido y otras veces es un poquito más lento. Pero tiene que haber una buena intención. ¿Nos entendemos aquí? ¿Sí? ¿Seguimos? Crear contenido con intención. Esto significa que tu contenido tiene que dar un mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes mi perfil. Entonces, yo hablo de ventas, hablo de contenido, hablo de herramientas. Por lo tanto, mi feed, aunque pase un tiempo sin publicar, siempre es atemporal, porque son mis pilares de contenido. ¿Vale? Y cuanto más aprieto es porque salgo a vender o salgo a ofrecer algo. Por ejemplo, esta masterclass, ¿vale? Tengo mis clientes que también ellos publican con intención. Juan Carlos Castro es uno de ellos, Ana Sánchez es una de ellas, ¿vale? Tengo el placer de trabajar con los dos y sobre todo encima de estar también en la escuela de Business Beauty Trainer de Ana Sánchez y llevar muchos años trabajando con ella y a convencerla de que las redes sociales son claves para su negocio. Sus alumnas todas proceden de las redes sociales. Por lo tanto, ¿las redes sociales son importantes para tu negocio? Por supuesto que sí, porque son el escaparate donde uno inicia la toma de consideración para vender. Cuando yo les digo que pongan su nombre, es porque si por alguna razón a mí alguien me recomendó a Marian, a Gloria, a Dolores, yo es muy probable que antes de tomar la decisión de mandar un mensaje para hablar con ella, yo vaya a revisar sus redes sociales. Nosotros también lo hacemos, ¿eh? Yo siempre hago este ejemplo. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te habla de alguien? ¿No sales a buscarlo en internet a ver qué encuentras de esa persona? ¿Compras a ciegas? No, testeas, no sabes, no quieres saber si realmente es como dice ser. Yo sí. ¿Por qué? Porque la información está ahí. Entonces yo necesito testear que me va a gustar, que lo que realmente me va a ofrecer pues, puede ir en sintonía conmigo. Sonia dice que ella mira. Claro, yo también. Es que yo no puedo, o sea, yo no así a ciegas, no. Tengo que saber con quién voy a hablar. ¿Vale? Dijimos que era práctico, ¿verdad? Supongamos que vendes mentorías, o lo que sea, porque realmente puede ser cualquier cosa. Quiero que entiendas esto. Cuando publicas algo, tienes que ser un poquito más específico, tienes que ir un poquito más en su dolor. Tócale, métele el dedo. Si estás lista para dejar de ir a la deriva y tomar las riendas de tu negocio. Por ejemplo, que vendieras liderazgo, únete a mi mentoría de liderazgo y manda tus excusas a volar. Esa es una forma de hablar mía, ¿vale? Yo soy muy irónica, tengo mucho rintintín, como quien diría, ¿vale? Entonces, yo no voy a escribir toda encartonada, voy a escribir como hablo yo, porque cuando hables conmigo, si no, no te va a resonar lo que yo te voy a decir. Y si no tenemos feeling, tampoco me interesa trabajar contigo. Entonces, yo filtro a mi cliente de la forma que yo hablo, pero soy muy directa, ¿vale? Esto va con todo. Así, ¿eh? Publica con intención o mejor no publiques. ¿Qué quieres vender? Venga, a ver, pónganme en el chat. ¿Qué quieren vender? O abran el micro. A ver, que las perdí en el chat. Aquí. ¿Qué vas a vender? Belleza, por ejemplo. Si hablamos de arrugas, tienes más de 40, tienes que empezar a cuidarte la piel, ya no somos pibitas. ¿Qué mejor que elegir una cosmética adecuada para tu piel? Hazte un test de ta, ta, ta. Es gratis. Mándame la palabra tal y te mando el enlace. Por ejemplo, yo tengo que ser específica. Pero, ojo, quizás para llegar a esta palabra primero metí el dedo, rasqué, hice pupa, ¿vale? Pongo un poquito de cremita y te digo que es lo siguiente.
¿Vale? Afila el mensaje. Deja de publicar cosas tibias que nadie recuerda. Señoras, si nos parecemos a todo el mundo, nunca vamos a vender. Esta es Sonia, una de mis clientas. Esta era su forma de publicar antes. ¿Vale? Reescribimos su mensaje y este es ahora su mensaje. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mensaje de ella? Que tú tienes que dejar de las expectativas atrás, tienes que quitarte las etiquetas, tienes que dejar de tener vergüenza, puedes elegir, elegirte a ti, ¿vale? Y entonces en cada uno de los posts no solamente educamos, sino que mandamos a un sitio, o bien a su comunidad, ¿vale? Porque es como te saco de las redes sociales y te traigo a mi base de datos, y cuando hace sus talleres, pues vende. Entonces es mucho más fácil vender a público tibio que a público frío. No quiere decir que no tengamos que trabajar el público frío, claro que sí, pero lo trabajamos llevándolo hacia nuestros embudos, ¿vale? Por eso creamos contenido con intención, por eso creamos contenido impact, ¿vale? La mentalidad es clave. ¿Cuántas veces se escuchan bien eso? Parecen libros de autoayuda barato, ¿verdad? Todas ponen lo mismo. La mentalidad es clave para alcanzar el éxito. Oye, que yo también a veces uso esa muletilla, pero después por debajo le doy caña. Arranco, yo no arranco tiritas, yo arranco pellejos. ¿Vale? Entonces, si cambiamos esto, ¿cuántas oportunidades más vas a dejar escapar por no creer en ti misma? Por ejemplo, ¿a qué duele más esto? Duele mucho más. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy hablando a su dolor. Porque cada vez que tú vas a empezar a hacer algo, tú lo que estás mirando es, esto me está mandando el mensaje de todo el mundo, pero si yo te digo que tú no estás creyendo en ti misma, es como que yo me hubiera sentado en tu sofá y te hubiera estado espiando. ¿Verdad que sí? Porque ¿cuántas de aquí a veces no han tenido dudas de sí mismas? ¿Cuántas de aquí no han tenido el síndrome del impostor? ¿Yo? ¿Qué se creen? ¿Que hoy yo a la mañana no estaba atacada? Aquí Dolores me mandó un mensaje porque me conoce y me puso, seguro que estás preparando y ultimando todos los detalles. Sí, claro. Pero yo estaba atacadísima, entonces yo hice todos mis rituales para tirar abajo todo eso. Me leí mis frases de enfócate, acción, no sé qué, no sé cuánto, tengo mi vela encendida, mis luces prendidas, todo lo que yo necesito, mi perfume Chao, para derribar esa creencia. Yo la trabajo. Hasta Tony Robbins tiene síndrome del impostor, ¿eh? Os aviso. Lo ha dicho él y lo ha reconocido él. Todo el mundo tiene un síndrome del impostor. Entonces, cuando yo quiero atraer a mi emprendedora o a mi clienta, porque yo soy de desarrollo personal, de eliminar creencias, de organizar tu ambiente para que esté armónico y todo eso, yo tengo que tocar esto. Esto es doloroso, directo al grano. Tu cliente tiene que leerlo y decir, ¡ay, mírala! Marian está sentada al lado mío. Parece, está espiándome. Sí. Ella me conoce. Por eso es importante trabajar mucho ese cliente ideal y trabajar mucho los dolores. En mis mentorías usamos una herramienta que ya seguro que todas la conocen, ChatGPT, ¿verdad? ¿Conocen todas ChatGPT? Vale. Yo lo trabajo de una forma que en 10 pasos podamos tener estructurado tu negocio. Pero lo más bonito que tiene esto y que Dolores lo ha experimentado en carne propia es el cliente ideal. Lo hacemos así, así, ¿eh? Así. En 30 minutos tú tienes tu cliente ideal con todos los dolores que a ti, que tú conoces, y los que se te han escapado. ¿Cuántas veces has rellenado las plantillas del cliente ideal? A ver, venga, seamos sinceras, ¿eh? Yo cada formación que tomo tengo que hacer un cliente ideal. Y generalmente la mitad de las casillas quedan vacías. La plantilla queda preciosamente vacía. Y en mi mente, aquí arriba, hay un trío que se hablan entre ellos. Y entonces,
El que más manda es el que tiene el mando del Netflix y está botado en el sofá. Y dice, pero si nosotros sabemos a quién le vendemos. Y mi primer producto de venta digital fue un producto de nutrición. Para pérdida de peso, lo usaba mucho para pérdida de peso. Y me acuerdo que mi primer formación fue con Roberto Gamboa y él dijo, hagan el cliente ideal. Y yo dije, no necesito. Yo tengo muy claro que mi clienta es gordita, quiere perder peso, tiene entre 25 y 55 años y se puede permitir mi producto. ¿Saben a qué sonaban mis anuncios? Al de todo el mundo. Porque no tenía claro ni a quién le vendía, ni cómo poder tocar su dolor. Entonces, es lo primero que yo tengo que hacer para crear estos anuncios de impacto. Tener claro cuál es mi objetivo y a quién me voy a dirigir. La Diana. Yo cazo leones. Y yo apunto a leones. Si le doy al costadillo y alguien viene alrededor, es porque mi mensaje de alguna forma le coló. Pero yo tengo claro que cazo leones. Entonces, señoras, díganme, mira, vamos a hacerlo más práctico. Quiero que acojas un post, lo leas como si te fueras a comprar, pero con sinceridad, ¿eh? Vacía la mente, déjala vacía, no me vengas con que no, es que yo ya sé lo que vendo. No es que si yo ya sé lo que vendo, sino, ¿entienden lo que tú vendes? ¿Le has hecho pupita? ¿Has afilado el mensaje con una guadaña a cortar cabeza? Seguramente que no. Porque yo muchas veces veo mi mensaje y digo, pero ¿y aquí qué te pasó, Verónica? ¿Te dio una pedrada? ¿Te caíste de la cama? ¿Te levantaste con el pie izquierdo? ¿Qué te pasó, bonita? Venga, vamos a reescribirlo porque esto no te lo compras ni tú. Si yo soy crítica conmigo, es porque he aprendido a cachetones lo que puede pasar. Yo no voy a venderte que va a ser todo maravilloso y que vas a publicar la primera y te vas a llenar de oro. No. Es, si eres un cuadradito, es pico, 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 hasta que sea redondito. ¿Vale? Entonces es acción, 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 hasta tener el resultado. Hay un libro que dice, insiste hasta que te lo creas, algo así dice. Me encantó el título, tengo pensado comprármelo. Hasta que te lo creas, es como... Insiste, insiste, insiste hasta que te lo creas. Pues esto es práctica, práctica, práctica hasta que lo hagas. ¿Todas conducen? Sí, ¿verdad? ¿A que cuántas veces te subes al coche y llegas a tu destino y no sabes ni cómo coño llegaste? Y ni te digo si tienes un automático. Vamos, que te subes y aceleras y frenas, nada más. Pero yo que soy, a mí, bueno, ahora tengo un automático, pero antes tenía... Pasaba cambios. Es que yo ni me daba cuenta que pasaba cambios como una loca. De hecho, una vez me paró la... Y esto es un paréntesis. De hecho, una vez me paró la Guardia Civil, ¿vale? Y yo, ¿qué he hecho? Y dice, es que va por el carril del medio con la pista vacía y no se ha dado cuenta ni que le estoy haciendo señas. Digo, le pido mil disculpas, es que voy en piloto automático. El tío se rió porque yo asumí mi culpa, ¿no? Pero es que vamos en piloto automático. Y muchas veces creemos que los demás entienden y saben lo que nosotros hacemos y no es así. En el contenido tienes que ir más directa al grano. Y cuando digo directa al grano, no es a la mentalidad es la clave. Es cuántas oportunidades más vas a dejar escapar por no creer en ti. Eso es dolor. Y eso es persuasión. Eso es parte de la creación del contenido de impacto. ¿Vale? Vender no es insistir. A pesar de que digamos que es el seguimiento, sí, señoras, es el seguimiento, pero es hacer que tu audiencia piense que lo necesita. Es crear la necesidad. ¿Cuántas veces has escuchado eso de crear la necesidad? ¿Verdad que sí? ¿Que lo han escuchado muchas veces? Vale. Yo tuve una chica que vendía cosméticos.
Y ella me llamaba todos los meses. Yo soy pésima clienta de cosméticos, aviso. O sea, horrible, porque yo me olvido ponerme las cremas que te duran un mes, a mí me duran 6, las que duran 3 me duran 1 año. O sea, imagínense que tenerme de clienta es horroroso. A la peluquería voy si me descuido una vez al año. O sea, soy muy mala en como clienta de belleza. Para otras cosas soy muy buena clienta. Todos los amigos dan mi formación y yo soy una adicta. Pero, ¿qué pasa? Ella me llamaba todos los meses, señoras. Y la llamada era, por ejemplo, hola Verónica, ¿cómo estás, cariño? ¿Todo bien? Sí, genial. ¿Cómo estás, Paqui? Bien. Estupendo. Oye, ¿y Lucas qué tal le fue en el viaje de fin de curso a Madrid? El día que me dijo eso, yo dije, para, porque sí me preguntaba por Héctor, me preguntaba por Lucas, tal, pero el día que me dijo eso, yo, vale, Paqui, tiempo fuera, venga, tiempo fuera. Explícame cómo tú te acuerdas que mi hijo tuvo el viaje de fin de curso a Madrid. Y me dijo, porque yo hago un seguimiento y yo apunto las cosas que son importantes para ti. Toma. Por ende, después me invitó a un show party esto de belleza y por ende fui. ¿Y qué pasó? Que me trajo un montón de trastos, ¿vale? Ella vendió. Habló de la necesidad. Para mí, la necesidad fue que me prestara atención. Y luego me vendió. ¿Cuántas de ustedes hacen seguimiento? ¿Cuántas de ustedes prestan atención a su cliente? No están pensando solamente en ahora se la cuelo, ahora se la cuelo, ahora se la cuelo. Se te ve el plumero así. Se te ve el plumero. Insiste, pero haciendo escucha activa. Escucha, ¿qué es lo que necesita? Necesita tranquilidad y paz. Vale, genial. Mira, yo tengo un pack de X sesiones de meditación que te van a permitir encontrar el equilibrio para tu vida. Oye, yo tengo un kit de cosmética personalizada que seguramente a ti, Verónica, que nunca te da el tiempo y que las cremas duran eternamente, es porque no ves el resultado que te da este producto. Este producto está personalizado para ti, para tu tipo de piel. Imagínate la diferencia que puedes conseguir. Oye, Vero, que veo que quieres que estás buscando una mejor alimentación. Y si yo te dijera que tengo un programa que es súper sencillo y que no te va a volver loca, pero que vas a ir viendo resultados paulatinamente. ¿Por qué? Porque me estás escuchando. Oye, no tienes tiempo para crear contenido, no es que no tengas tiempo, es que te falta una estructura para que tu contenido sea efectivo, te dé resultados y tu cliente te recuerde. Ahora, esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo quiero que vendas y que nadie se dé cuenta. Seguramente a mí me has escuchado muchas veces que yo digo, vender sin vender. La frase no es mía, es de Jürgen Klaric, ¿vale? Yo le doy los créditos a quien corresponde. A mí me encanta eso. Me encanta el vender sin vender. Porque todo el día estoy vendiendo sin vender. Yo hablo con mis clientas y les explico, hablo con mis alumnas y les explico, porque la venta sin vender es lo que hace que la otra parte quiera comprarte. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo pongo un mensaje, el 90% de los emprendedores fracasan porque no saben manejar su estrés, ¿quieres saber cómo no ser parte de esa estadística? Ven a mi próximo taller. Esto vale para cualquiera, ¿eh? Vale para mí. Porque si mi clienta está estresada porque no puede crear contenido, porque no puede estructurar un negocio correctamente, no puede crear una mentoría que le haga vender, pues estará estresada y cayéndosele el pelo a borbotones, ¿verdad? Y si yo te invito a mi próximo taller y te explico cómo puedas crear contenido práctico para que puedas vender, este mensaje me vale a mí. Pero también le puede valer a Dolores. Porque su público son empresarias que están buscando un equilibrio, tanto en lo personal como en lo empresarial, a través de la armonía, librarse del estrés, poder canalizar sus emociones, etc. Creo que el de Marien más o menos va por ese también ese estilo de negocio. ¿Vale para ustedes? Claro que sí. Y aquí
Pego hachazo, señoras, porque aquí ya estoy diciendo emprendedoras, ya las estoy segmentando. ¿Vale? Ya las he segmentado. Y aparte le estoy dando una estadística. Yo no quiero ser del 90%. Yo quiero vivir tranquila. ¿Vale? Con este método le das razones para que quiera actuar sin sonar desesperada. Cuando yo digo que se te ve la pluma es cuando están, venga, vamos a mi taller, no sé qué, no sé cuándo. Es que si, me tienes que comprar este programa porque este programa va a cambiar tu vida. Ya a mí cuando me dices eso, a mí me bloqueaste y me perdiste. En cambio, si me dices, oye, ¿por qué no te vienes a mi primer sesión y ves cómo lo hago? Y si te interesa, podemos ajustar. O tómate una sesión de descubrimiento conmigo o una sesión práctica, puede ser una a uno, una grupal como estamos haciendo ahora, pero la intención es que te conozcan. La reciprocidad. Escucharon esto, ¿no? Reciprocidad. Si yo te doy, tú me das, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hace un rato, que seguramente lo va a ver en grabación, preguntó por la dermocosmética. Ellas tienen un test facial gratis. Pues yo te doy ese test facial y la reciprocidad es si te cuela, si te gusta, si te ha gustado la estética, si te ha dado el resultado y te ha sorprendido y quieres mejorar esos puntos, entonces tú vas a seguir el siguiente paso, que es la compra. Eso es reciprocidad. Pero ¿qué pasa? Para que llegue ese punto, yo tengo que ajustar mi mensaje, tengo que vender sin vender, tengo que tener un mensaje más afilado. Tengo que tener una estética co coherente, ¿vale? Las herramientas que yo utilizo y que te voy a enseñar a utilizar son ChatGPT y Canva. Aparte de todo mi programa y todo mi soporte. ¿Qué significa esto? Que hoy no sé si te voy a vender, capaz que no te vendo nada. O capaz que no tengo intención de venderte nada, pero sí me tenía la intención de que me conocieras, que me escucharas y que vieras lo que tengo que ofrecer, que tengo para ti. Y que en lo personal sé que te puede ayudar en tu negocio, sea el que sea. Porque una de las cosas que yo suelo hacer con mis clientes y mis alumnos es involucrarme y tratar de trabajar y ajustar tu mensaje, porque tu mensaje no es el mismo que el de Dolores, que el de Gloria, que el de María, que el de Juana, que el de Verónica. Porque tu cliente es diferente que el mío. Tú eres mi clienta, pero tu cliente es tu cliente. Esto es algo importantísimo que siempre tienes que tener en cuenta. No vale una plantilla X si cuando tú la rellenas no hay un soporte que te ayude a que tú puedas ajustarlo más. Así que dicho esto, si tienen alguna pregunta, este es el momento, porque como dije, iba a ser práctico. A mí no me gusta perder el tiempo, no me gusta que pierdas el tiempo. Para mí tu tiempo es súper valioso, como lo es el mío. Y por lo tanto, te voy a dar un espacio de preguntas. Como van a quedar grabadas, seguramente van a ayudar a las otras personas. Y si hay algo que sea más específico, lo que haces es mandarme un mensaje, coordinamos una llamada y vemos cómo te puedo ayudar. Si alguno de mis programas encajan contigo, ¿vale? ¿Preguntas? Se me ha apagado el altavoz. Mientras que ustedes van abriendo micro, yo voy encendiendo esto. Ahí está. ¿Alguien preguntas? ¿Marien, abriste el micro? Sí, no, estoy pensando ver que tengo tantas cosas que podría preguntarte que no sé por dónde. Que yo estoy como un poco, me sentí hace unos meses fracasada porque he ido cambiando de cliente ideal, incluso trabajé con, bueno, formándome mi marca personal, bueno, distintas cosas. He tenido la última etapa. Publicistas que me llevaban y la respuesta de la gente, pues mínima, mínima, o mucha gente que apretaba el botón, incluso ofreciendo cosas gratis, una consultoría para, pues, mi tema es liberar la carga de dolor que hay en todo espacio habitado.
Empecé con mujeres emprendedoras que tenían negocios y tal. Y luego he ido pasando gente hipersensible, de paz, porque también yo lo que he ido en estos 24 años como terapeuta del hábitat, viendo cómo influye la memoria del lugar. Entonces, pues lo único que varía es decir, pues en vez de hablar de armonizar los espacios, la gente no conecta. Los terapeutas no hablan de la memoria del lugar y yo es algo que conecto con esa información y sé lo que influye en ti, en tu negocio, en tu salud, en tus hijos. Entonces, pues bueno, llevo ahí un Vale, poco pero de caos. cuál es tu pregunta? Pues eso, que no sé ahora hacia dónde dirigirme ni qué. ¿Cuál sería el prototipo, persona ideal, cliente ideal y qué herramienta utilizar? A veces tenemos un producto que podría encajar para ciertas personas, pero nosotros tendríamos que decir a qué nicho nos deberíamos dirigir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de nicho, una cosa es el nicho, por ejemplo, yo me puedo dirigir a emprendedoras, empresarias y emprendedoras. Vale, genial. Pero dentro de las empresarias y emprendedoras hay muchos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me dedico a mentoras, terapeutas, dueñas de negocios digitales que quieran escalar sus negocios y transformarlos en enseñar a otras personas a hacer lo mismo que hago yo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ese es un nicho. Y después tengo como otro subnicho, porque tengo otros tipos de empresarias que tienen otro tipo de negocios, que mi producto se tiene que adaptar a ellas y ellas le sacan mucho más partido. Pero claro, mi principal nicho es esa persona que quiera crear una mentoría para enseñarle a otras personas a hacer lo que yo hago. Quizás tendrías que hacer una cartera de productos para que tu mensaje sea dirigido a esos dolores que tiene tu potencial cliente, que están ocasionados por eso, y esa cartera de productos que tú tienes enfocarían después en cada persona que de acuerdo a la necesidad económica que tiene. Porque yo, por ejemplo, tengo talleres de un día que te quedan grabados por entre 27 y 97 euros. Pero después tengo mentorías que por ejemplo, en un mes, por 397 euros. Después tienes mentorías personalizadas que van desde los 1.500. ¿Te das cuenta que yo tengo lo mismo, pero de acuerdo a lo que tú necesitas o la situación que tú tengas, lo que va a implicar es de acuerdo a dónde te voy a colocar? ¿Vale? Entonces, ¿te das cuenta que yo sé cuál es tu problema, pero tengo que entender dónde te puedo colocar? Pero para eso primero yo tengo que hacer un trabajo. Tengo que crear mi cartera de productos para que tú. Vale, Marian, yo creo que en este momento tú necesitarías esto. O podrías. Esto sería lo ideal para ti, pero también puedes empezar por aquí. ¿Vale? Entonces, eso quizás es lo que tú te tienes que sentar primero. Saber a quién le vas a dirigir y qué es lo que puedes hacer por esa persona. Yo es como yo le digo, vale, ¿sabes el problema? Y sabes a dónde quieres que llegue, pero necesitas coger el vehículo y ese vehículo se va de A a B. ¿Vale? ¿Te ha resuelto un poquito la duda? Si tienes alguna duda más o lo que fuera, pues puedes mandarme un mensaje y cerramos Vale, una sesión para hacerlo gracias. Sí. más personal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Vale, yo voy a decirles las típicas preguntas que a mí me hacen. ¿Crear contenido lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, yo no te voy a mentir. Lleva tiempo. Eso de, es un soplar y hacer botellas, eso es mentira. Hacer un buen contenido lleva tiempo, pero existen herramientas que sabiéndolas utilizar te ahorran muchísimo tiempo. Yo gestiono cuentas muy potentes. Y prácticamente muchas de ellas se publica contenido a diario. Y eso requiere de tiempo, de creatividad, de ver tendencias, de ver cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo ofrecer? La habilidad de que tú puedas crear tu contenido de una forma rápida, estratégica, que dé resultado. Pero cuidado, aquí tampoco te voy a mentir. Los resultados no son chasquido de dedo.
Los resultados llevan trabajo, constancia y una intención. Y ahí verás resultados. Yo no publico hoy y mañana me estoy quejando de que nadie me ha escrito. Así no funciona. Si tú llevas un año sin publicar, no puedes pretender que tengas los resultados que tiene otra persona que publica todos los días. Si tú tienes 3.000 seguidores, yo tengo 3.200 seguidores y yo recibo mensajes por privado todos los días. Yo publico y la gente me responde. No me responden 200, me responden las personas que me tienen que responder en ese momento. Cuando me hago más activa, pues me responden más personas. Y después tenemos otra cosa, señoras. ¿Con el contenido voy a subir seguidores? Quizás. Quizás sí, quizás no. Pero yo no voy por seguidores, yo voy por clientes. Y yo tengo uno de mis clientes que tiene 6.800 seguidores y tiene un negocio que factura al año 7 cifras. No me fastidies, que necesitas seguidores, necesitas clientes. La otra, ¿es caro? No, porque tú, para crear contenido con intención y que llegue a más personas, tendrás que hacer inversión. La inversión del tiempo, alguna herramienta que puede ser Canva y no es cara, por favor, no me vengan con que es cara, porque no es cara. Porque sale 12 euros al mes y yo me puedo jurar que 12 euros te lo gastas en chuche al mes. Le estás negando a tu negocio una herramienta que te permite tener un banco de imagen estupendo, un banco de audio estupendo, una imagen más armónica porque tienes un montón de plantillas y un montón de herramientas que hace que tu diseño sea maravilloso. Y si trabajas conmigo, pues te proporciono siempre plantillas para que tu negocio destaque con respecto a otros. Pero vamos a ser un poquito más visionarias, con la mente más abierta como empresarias que somos. Invierte en publicitar tu contenido porque te llevó un tiempo crearlo. Gasta 1 euro al día y promueve tu contenido intencional, tu contenido de impacto. Promuévelo con 1 euro al día. Sale menos que un café. Y lo que estás haciendo es mostrar tu negocio. Y si no, pregúntale a los señores de Calvin Klein, Dolce Gabbana y Salón, todo el dinero que se gastan en publicitar perfume, que no es solamente el spot publicitario, sino los minutos y los segundos que gastan en televisión, en los canales de televisión, en publicidad gráfica, para aparecer en las revistas, para aparecer en todos los sitios, si repercuten en su venta. Claro que sí, porque no quiere decir que, ¿cuántas han visto las publicidades de Yves Saint Laurent? Que sale la Dua Lipa ahí cantando ahí con el perfume. Yo no sé ni a lo que huele, pero es que lo veo y te queda grabado. Entonces cuando yo veo voy por el Duty Free, que voy saliendo por el aeropuerto, pues le echo la nariz a ver que, ah, mira, justo el frasco de la Dua Lipa, venga, vamos a probarlo, porque te ha quedado grabado. Y cuando tú quieres comprar un perfume, seguramente te viene el recuerdo de alguna de las publicidades que te han impactado. O has visto una publicidad y te recuerda el perfume que tú usas o que tu marido usa. Lo que sea. Pero fíjate toda la inversión que hay en publicidad. Como tú no vas a invertir 1 euro en publicidad de un contenido que por ahí te ha llevado toda la mañana para hacerlo, invierte 1 euro y que lo vean. Que lo vean. Así que, señoras, repasemos. ¿Qué es lo que han visto hoy? Han visto la importancia de crear el contenido con impacto, ¿vale? Que tienen que afilar el mensaje. Empiecen a afilar ese mensaje. Y vendan, sí que se le pide el plumero, pero vendan con intención. Cada publicidad que tienen que hacer, cada post que van a hacer, es: esto es lo que voy a publicar, esta es la reacción que quiero. Y lo más importante, que eso lo veremos en otro momento, lo que tengo que hacer después, el cierre de la venta, que eso lo trabajamos en mis mentorías. Señoras, muy buenas noches, muchísimas
Sí, más gracias. Y he cumplido. Por primera vez le voy a mandar un... Esto tengo testigo que he dicho una hora y son 20 y 24 y he cumplido. Así que, bueno, para cerrar, sí me gustaría que me dijeran qué es lo que se llevan de esta clase, porque esa es la gasolina mía, ¿vale? Sí, qué es lo que has aprendido, cómo lo vas a aplicar y qué emoción te ha dejado en el cuerpo, ¿vale? Yo mientras te voy a poner una musiquita, vamos a parar la grabación aquí para que después el señor YouTube no me chille. En el chat o verbal. Como quieras. Bueno, pues yo te lo digo verbal. ¿Puedo? Sí, claro, espérate que voy a...